Ahora sí. Entonces, como les decía, vamos a partir esta clase viendo lo relativo al derecho tributario o a las normas más importantes. Profe, Dígame. no está compartiendo pantalla. Sí, ¿Ahí sí o profe. no? Sí, ahí sí, gracias. Vamos a partir entonces. Como les decía, viendo algunos aspectos relevantes del derecho tributario, normas generales o aspectos generales, pero también algunas cuestiones más precisas que dicen relación con algunos impuestos que están contemplados en nuestra legislación. A ver, lo primero, les hago una pregunta a ustedes. Cuando yo hablo de derecho tributario, necesito saber qué es lo primero que se le viene a la mente, qué creen ustedes que es aquello a lo que estoy aludiendo, o qué creen ustedes que es lo que está comprendido dentro del derecho tributario. Le pregunto esto en general a cualquiera de ustedes, pero en particular a doña Bárbara Illesca. ¿Está Bárbara? Sí. Hola Bárbara, ¿cómo está? Hola, profe, bien, ¿y usted? Bien, bien. Cuéntenme, No, bueno. ¿qué le parece a usted? ¿Qué se le viene a la mente cuando hablamos del derecho tributario? O sea, como a los tributos, como a los impuestos y esas cosas. Ya, sí, perfecto. Expláyese un poco más. Explique. ¿Qué cree usted? ¿Conoce algún impuesto? ¿Conoce algunas materias, algunas normas que regulen este tema? No sé, en caso de incumplimiento de contrato, ¿se aplicaría como esto? ¿Usted cree? No sé, no estoy segura, profe. No sabría explicarle. Ya, pero vamos por parte. A ver, tú dices que el derecho tributario podría estar relacionado con los impuestos, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué es un patrimonio de impuestos? Para usted, ¿qué son los impuestos? Cuando se debe como pagar algo, o sea, por ejemplo, para realizar una empresa y cosas así, uno igual siempre tiene que pagar como impuesto para como colocar esa empresa. ¿Ya? Pero los impuestos están establecidos en beneficio de quién? Del Estado. El Estado. ¿Y cuál sería Sí. el objetivo de estos recursos fundamentalmente? Como después para tener como dinero para lo fiscal, algo así. ¿Ya? Para los fines que tenga el fisco, ¿no es cierto? El fisco de Chile. ¿Ya? ¿Y qué impuesto conoce usted? No sé, no sé, por ejemplo, cuando uno va a colocar una casa o va como a emplear una casa. Siempre se debe como pagar un impuesto a la municipalidad para colocarla. Depende de si es como de dos pisos, cosas así. ¿Ya? Eso podría ser una especie como de renta municipal, dice usted. Sí. ¿Ya? Puede ser. Pero algún impuesto más conocido. ¿Usted paga algún impuesto? No sé. No No sé sabe. si va. No. Profe, Dígame. puede ser el IVA que uno cuando compra cosas normalmente, ¿no? Ese puede Por ser. ejemplo, puede ser el IVA. Muy bien, me dijo Scarlett. Gracias, Bárbara. El IVA podría ser. ¿Y cómo te imaginas tú, Scarlett, que opera el IVA? ¿Quién lo paga? Se supone que cuando venden un producto sacan un porcentaje, no me acuerdo en este momento cuánto era, pero ese va, se acumula, se supone que va como a beneficio. Es como, por ejemplo, cuando hay una construcción de carretera, que eso beneficia a toda la sociedad, o algo similar. No sé si se trata de eso. O sea, en el fondo tú dices que
Los impuestos se cobran con una finalidad especial que Beneficiar a todos. ya, son como fines de comunes, por así decirlo. Sí. O sea, igual el tema no es menor, porque esto es parte de la gestión recaudadora del Estado. Y el Estado recauda precisamente para lo que usted dice, fundamentalmente para para el financiamiento y ejecución de programas públicos, de obras públicas, etc. Me parece. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más me puede decir algo sobre este tema? Don Francisco Michea, ¿está? Gracias. Don Francisco Michea, ¿está? Sí, profe. Don Francisco, ¿qué le evoca a usted la expresión derecho tributario? A lo que señaló la compañera ¿Ya? del impuesto, de eso. Pero explique un poco más, ¿no? No me ha dicho, solamente se refirió a lo que dice la compañera. El derecho tributario comprende normas de derecho tributario de aplicación general, pero también establece ciertos impuestos, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué más? Expláyese usted, cuénteme usted. No conozco mucho del concepto, profe. Profe, No, no lo puedo imaginar. pero ustedes están estudiando ingeniería comercial. Están estudiando ingeniería comercial, una carrera vinculada al mundo de los negocios. ¿Y ustedes creen que cuando uno desarrolla un negocio tiene que pagar o no tiene que pagar impuestos? ¿Qué piensan ustedes? Se lo formulo así. Sí, pues hay que pagar. Hay que pagar impuestos, ¿no es cierto? Sí. Sobre el local. Por el local, pero además no solo por el local, sino que también por la actividad, por el giro. Y claro, por lo que uno vende, igual cuando uno vende como alcohol ¿Ah? o cigarro, igual se ve como que eso lleva como un impuesto aparte. Como un impuesto aparte, exacto, un impuesto adicional. O sea, de conformidad a lo que dice usted, por una parte uno tendría que pagar ciertos derechos que son municipales, por ejemplo, como la patente municipal, es lo que entendí yo, pero además otros impuestos que son más comunes y que dicen relación con la actividad que yo estoy desempeñando y otros impuestos especiales que gravan ciertas actividades o la producción de ciertos bienes o productos, como el tabaco, el alcohol, etc. ¿Cierto? ¿Eso es lo que me quería decir usted? Eso sería, ¿no? Eso sería, ¿no? Don Francisco. Don Francisco Michel, Sí, profe. cuénteme, ¿qué más? El derecho tributario. ¿Qué cree usted que comprende el derecho tributario? La señorita Ámbar, Camila Facusa. Gracias, señora. No, cuando escucho derecho tributario, ¿puede ser algún tipo de regulación a los tributos? ¿Algo así? ¿A los impuestos? Exacto, perfecto. Entre otras cosas, la regulación de los tributos. ¿Y qué son los tributos, Camila? ¿A un tipo de impuesto puede Un ser? tipo de impuesto, ya bien. ¿Y usted qué impuesto conoce? Aparte de los que ya hayan mencionado mis compañeros, Claro. Es que en realidad mencionamos puras cosas generales. No, no. Uno, al parecer, alguien dijo un impuesto específico. el IVA. Su compañero dijo el IVA. Sí, vos. ¿Más? Hay uno bien famoso. El impuesto a la... Al libro. ¿A la renta?
a la renta. Los libros están grabados, sí, también, pero lo que yo quería que dijeran era impuesto a la renta. Exactamente. Ese es un impuesto re importante, de hecho lo vamos a conocer ahora. Y tiene una importancia no menor. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ustedes creen que es necesario que exista el impuesto? Connie Contreras, ¿está Connie? Doña Javiera, Javiera Ríos. ¿Doña Javiera Ríos o doña Connie? Doña Connie. ¿Connie Contreras o Javiera Ríos? ¿No están? Don Andrés Castillo. Sí, profe. ¿Qué piensas tú, Andrew? ¿Tú crees que es importante que hayan impuestos, que hayan tributos? Sí, porque gracias a los impuestos el Estado recibe el dinero, el cual se distribuye para educación, salud y todo lo que se necesite. Perfecto. Oye, Andrew, tuve una pregunta, así como desde una perspectiva más bien académica. ¿A ti qué te parece esto de algunas iniciativas que hay o que se han planteado en orden a establecer impuestos, por ejemplo, a los superricos? ¿Qué piensas tú que el impuesto debe ser igual para todos o debe ser proporcional? Es que igual siento que depende de en qué van a aplicar el impuesto. ¿Ya? Porque igual, obviamente, la gente, los super ricos como usted, tienen acceso a otro tipo de mercado y pueden comprar otras cosas que gente común no compra. Yeah. Entonces, obviamente, ahí se podría aplicar un impuesto mayor para beneficio del Estado. ¿Y como qué bienes, por ejemplo? ¿Te referís como a autos de alta gama? Sí, por ejemplo. Entonces tú decís, para que seamos más justos, grabemos ese tipo de cosas. Si tú tenés muchas lucas y quieres comprarte un auto de 70 millones, pues bien, puedes hacerlo, pero te vamos a cobrar un impuesto alto. Pero. ¿Eso? Sí. ¿Eso dice usted? Sí, lo encuentro que está bien. O sea, yo por lo menos no le veo mucho futuro a ese impuesto, como para los súper ricos. ¿Con quién hablo? ¿Con Inter? No, con Bárbara. ¿Ya? Dale, Bárbara, ahora te escucho. Porque resulta que ni siquiera pagan los impuestos que deberían pagar y van a pagar así como más impuestos que Bárbara, ni siquiera está. ¿Y cuál es tu visión? ¿Cuál es tu visión de Chile respecto al tema del tema de los tributos? ¿Qué pensáis tú? Porque en el fondo, cuando uno mira países más desarrollados, como los países escandinavos, como Alemania, uno dice, ok, se pagan altos impuestos, los servicios públicos son de buena calidad, y se ganan también más lucas, se gana también más plata. ¿Qué pensáis tú? Si lo comparáramos con Chile. Por ejemplo, en otros países uno gana más, pero también el costo de vida más caro. ¿Ya? Por ejemplo, en otros países todas las cosas se arriendan por día o por semana. ¿Ya? Cosa que acá en Chile uno compra las cosas, y ahí va como entre medio el IVA. Igual cuando entran las cosas acá a Chile, todo el impuesto casi se paga en aduana, y de ahí pasa como a los chilenos. Pero por ejemplo, desde tu perspectiva, así como la opinión de la ciudadana, de tú como ciudadano, ¿cuál es tu percepción del régimen tributario, los impuestos que existen en nuestro país? ¿Tú piensas que está bien, está mal? ¿Hay que grabar algunos sectores o algunas actividades? ¿O nos quedamos todos igual? ¿Qué piensas? Yo creo que el tema de los impuestos está bien. ¿Ya? Porque, así como decía mi compañero, el dinero va como hacia toda la área. Ya, o sea, que tú decís que está bien que haya impuestos. Sí. Que ya hay que mejorar y hacer otras cosas, eso es como tema aparte. Pero el tema es que, no sé, colocarle más impuestos a los súper ricos no le veo como mucho futuro, porque ellos no pagan ni siquiera los impuestos normales. O sea, siempre les dan como perdonazo y cosas así. Ya.
No sé, igual tenía una visión un poquito crítica al tema. Sí. Entonces, como a ese aspecto no le veo como futuro. Perfecto. Pero a los impuestos en sí estoy de acuerdo. Bueno, perfecto. ¿Alguien más? Yo creo, profe, que si hubiera una regulación, si alguien estuviera... ¿Con quién habló? Con Javiera Ríos. Javiera, ¿cómo estáis? Si alguien... Hola, bien. Si alguien estuviera... Si hubiera más una regulación más estricta, ahí podrían ser más el tema de los... de los impuestos, porque como dice la compañera, muchas personas no pagan impuestos, pero nadie regula eso. Si hubiera más regulación sería todo diferente y se podía distribuir de mejor manera. Pero, ya, ok, pero algunos dicen que si hay mucha regulación hay un Estado muy fuerte, y lo que tiene que haber aquí es un mercado más fuerte versus un Estado que no sea tan robusto. ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Cómo ustedes piensan que tiene que haber un control del Estado? Sí, obvio, porque mayoritariamente lo que más, aquí estamos, pues, lo que más se va al gobierno, los impuestos se van por debajo. Entonces, si nosotros seríamos un país más rico de lo que supuestamente dice que somos, si no hubieran tanta cruzada por ahí, que se hacen, por decirlo así. ¿Tantas qué? ¿Cómo podría decirlo? Si no se hiciera mal, sí. Como el uso de los recursos. Sí, porque, no imagínense, en la municipalidad de Caviña están pagando por horas extras que jamás en la vida han hecho. Y si esas cosas, si ese dinero hubiera sido, si hubiera estado regularizado eso, ese dinero se podría haber usado para, no sé, reparar una calle, un semáforo. Lo mismo pasa con el gobierno. Perfecto. Perfecto, ya. Muy bien, chicos, entonces ahora vamos a partir. Me gustó mucho esto de las opiniones, ¿eh? Profe. Dígame. A lo único que yo le sacaría el impuesto es a los libros. Ah, pero bueno, sí, ese es un tema, ¿eh? Sí. Es un tema. ¿Alguien ha tenido la experiencia? Bueno, ahora hay hartas aplicaciones que a través de las cuales uno puede comprar libros en línea o a través de plataformas, pero ¿alguien ha tenido en su vida la experiencia de ir a otro país y comprar un libro esencialmente en otro país y darse cuenta de lo que cuesta versus lo que a uno le costaría comprarlo en Chile? Yo no, pero hay muchas personas que dicen que en otros países los libros pueden estar botados porque son económicos a comparación de acá en Chile. Claro. O sea, de hecho el tema, el ejemplo como más inmediato que tenemos, como más cercano, es precisamente Argentina. En Argentina yo, en una época que harto Argentina por temas personales, y claro, te podías comprar, tenía ahí, no sé, 60, 70 lucas, te podías comprar muchos libros, y además si tenía ahí la posibilidad de llegar a libros usados, también, pues mucho más. A mí me gusta harto el tema de los libros usados, así que también economizo harta plata. Creo que hay que darle como un segundo uso a todo. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Yo creo que eso de comprar muchas cosas, siempre juzgo que sirve para activar la economía, hoy día yo creo que es poco sustentable. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar? Con esto voy a salir un poquito del tema y vuelvo al tiro al tema tributario. ¿Ustedes han escuchado alguna vez hablar de la economía circular? Sí, profe. ¿Sí? Y de la economía circular y además de la reutilización, o buscarle una segunda vía a los distintos objetos, artículos o bienes, por así decirlo, consumo. Les aconsejo que lean sobre la economía circular, y saben lo que es súper interesante, les voy a leer un artículo del diario El País, que una, esto es para hombre y mujer, ¿eh?, para que no me digan que soy machista ni discriminador. Una de las industrias que más contamina en el mundo, ¿cuál sería? ¿Quién se atreve? ¿Quién se la juega? La textil. Entonces, está bien eso, que una de las empresas, una de las actividades económicas que más contamina, de las industrias que más contamina a nivel mundial, es la industria textil, la industria de confección de ropa. Por eso que también ahora han surgido una nueva mirada, un replanteamiento de esto de ropa de segunda selección o usada, ya un poquito más sofisticada, y hay tiendas que son bien de nicho, que se dedican a vender ropa usada, pero o de marcas bien exclusivas, o bien en un estado que es bastante, bastante bueno.
¿Alguien cacha esto, no? ¿Alguien se ha metido en este tema? Hay un buen tema ahí para investigar, ¿eh? En materia de sí, ustedes que estudian ingeniería comercial sí, y esas cosas. De hecho, yo hago algo parecido. ¿Sí? ¿Por qué? Con la ropa, porque siento que hay que darle un segundo uso a las cosas, en vez de botarla, o hay que darle como un plus para que la gente vuelva a usar. No es como llegar, usar y botarla, sino que darle una segunda mano. Yo, por ejemplo, la intervengo, intento sí, dejarla lo mejor posible, y así la vendo y la gente la usa. Y es como parte de reciclar al final, porque uno la reutiliza después. Y bueno, te digo. Oye, pero eso de yo la intervengo, ¿qué significa? Perdona que lo pregunte. Pintarla. Bueno, pinto a mano. Yo sí uso unas pinturas especiales y es como a pedido del cliente. Le da un toque único y es súper entretenido y bonito. ¿Y tienes cuenta de Instagram y todo el cuento? Sí, por supuesto. Qué buena. Después tiene que publicitarlo, es importante. Oye, yo sí. Por ejemplo, yo la otra vez conversaba con un amigo. Bueno, ustedes son mucho, mucho menores que yo, pero ustedes cachaban que antes la gente... Bueno, antes existía un producto que yo no sé si existe todavía, que eran las anilinas. ¿Me escuché hablar de las anilinas, no? ¿Anilinas para teñir género? Esto es como de la época de la única. Y habían unas anilinas que venían en unas cajitas como de lata, ¿no? ¿Sí? Entonces la gente, cuando se desteñían los pantalones, los jeans, no sé, fundamentalmente eso, los volvía a teñir. Los volvía a teñir y los seguía utilizando. Y el día conversaba esto con un amigo porque precisamente el tema de discusión era que uno a veces tiene pantalones de vestir cuando anda medianamente formal y se te destiñen los pantalones y se ven un poquito feos, pero no tenés con qué teñirlos, y después uno terminaba como casi dándolos de baja y estaban en excelentes condiciones. Entonces lo que dice disculpe, ¿cuál era su nombre? La compañera que nos hablaba, que intervenía la ropa, ¿sí? ¿La vendía? Ah, sí, la Scarlett. Scarlett. Sí. Que ponte tú ahora, de conformidad a lo que plantea usted, es mucho notable, o sea, es un tema. Por lo tanto, se dan cuenta que hay hartas cosas que se pueden ir generando, hartos nuevos negocios que se pueden ir haciendo, y esos conceptos son re importantes. Antes no lo tomaban mucho en cuenta, pero parece que están volviendo. Ahora, ¿por qué llegamos a este tema, chiquillos? No tengo la más mínima idea, pero vamos a meternos ya en la materia y vamos a partir viendo algunos aspectos del derecho tributario. En el mismo sentido que hemos ido conversando, la idea es que podamos ir avanzando de a poco, y ustedes me vayan preguntando sobre los aspectos que ustedes consideran más importantes. Existe una serie de principios que giran en torno al derecho tributario, varios de los cuales tienen consagración constitucional, y que en definitiva podríamos decir que es, comillas, la constitución tributaria que existe en nuestro país y que está fundamentalmente consagrada en cuatro principios. Primero, el principio de la legalidad del tributo. Legalidad del tributo. Esto significa que solo en virtud de una ley se pueden establecer, modificar y derogar impuestos. O sea, dicho de otro modo, no puede surgir un presidente, por ejemplo, que de modo propio, a través de un decreto, de un decreto con fuerza de ley, un decreto de ley, instituya o establezca un tributo, sino que tiene que hacerse en virtud de una ley, sin perjuicio que esta responsabilidad es iniciativa exclusiva del presidente. Dicho de otra manera, para que se pueda establecer, modificar o dejar sin efecto un determinado impuesto, se requiere de la existencia de una ley. Este principio es el que se conoce como la legalidad del tributo. Luego tenemos la igualdad del tributo, otro principio que también está establecido en nuestra Constitución y que dice relación con que debe existir una igualdad ante la ley tributaria. Es decir, tiene que existir una igualdad ante el hecho gravado con el impuesto. ¿Ya? Este principio podríamos decir que es una concreción o es una especificación del principio de la generalidad de la ley o
o es una confesión del principio de la igualdad tampoco. Segundo principio entonces de rango o consagración constitucional, el de igualdad del tributo. ¿Qué quiere decir esto? Que debe existir una igualdad ante el hecho gravado con o por el impuesto. Tiene que existir un mismo trato, por así decirlo, desde el punto de vista de la legislación, frente a un determinado hecho gravado por el impuesto. Tercero, la equidad tributaria. Para analizar este principio, es bueno tener siempre en consideración qué es lo que vamos a entender nosotros por equidad. La equidad es dar a cada cual lo que le corresponde. Y ojo, no necesariamente es lo mismo, ¿ya? Eso podríamos definir como Santo Tomás la equidad tributaria, o la equidad en general, la equidad, como dar a cada cual lo que le corresponde. Y ahí yo hago un paréntesis y les señalo que no necesariamente lo equitativo es igual a, o corresponde al igual. ¿Sí? Equidad no es igual. Por lo tanto, esto dice relación con que se debe establecer, se deben establecer impuestos que sean equitativos para los sujetos, para los contribuyentes. No pueden existir impuestos que sean manifiestamente desproporcionados o injustos. Eso atentaría precisamente con la equidad tributaria y posibilitaría que las personas puedan acudir a la justicia manifestando la existencia de un impuesto que aparece como desproporcionado o injusto en razón de si este es o no expropiatorio, en virtud de lo que les acabo de señalar, de este tercer principio, que es la equidad tributaria. Y luego, el cuarto principio sería el de la no afectación del impuesto. ¿Qué significa esto? Que todo lo que el fisco recaude o pueda reunir a través de el establecimiento de ciertos impuestos va a pasar a nutrir, por así decirlo, los fondos generales de la nación. Dicho de otra manera, no puede estar destinado a fines específicos. Cuéntenme, ¿qué quieren preguntar? Profe. Mira. Tenía una consulta. Por ejemplo, ya se recauda plata de impuestos. ¿Puede ser un motivo como para gastar esa plata por colocar postes de luz? ¿Sí o no? ¿O es más como a privado eso? No. Se puede. Lo que pasa es que cuando el fisco recauda, en el fondo va a ir a un gran bolso de recursos que son aquellos que es aquel que se formó producto de esta recaudación de impuestos. Pero ¿qué es lo que no se puede establecer? Que un determinado impuesto per se vaya a financiar un determinado fin, ¿ya? Lo que no quiere decir que los recursos que hayan sido recaudados en virtud de la tributación no pase a un fondo común y luego el Estado de Chile o el Fisco de Chile comience a destinar estos recursos a determinadas áreas o a determinados ministerios, por así decirlo, cosa que después financien proyectos. Pero evidentemente puede en el contexto de algún programa el Estado asumir el financiamiento de obras que vienen en relación con la electrificación o la instalación de servicios eléctricos en un determinado lugar. Ahora, por lo general, eso está en Chile, está entregado a empresas privadas, porque empresas privadas son las que hacen eso en nuestro país. Ahora, también es cierto que en nuestro país hay una serie de actividades en donde hay una preponderancia de lo privado por sobre lo público. Lo que no opta
que no puedan destinarse recursos para realizar inversiones como las que señaló usted, inversiones que apuntan al mejoramiento urbano, por así decirlo, de un determinado sector, de una determinada localidad, de una determinada ciudad. Eso. Ah, profe, y tenía otra consulta. ¿Quién es el encargado de decidir a qué se destina el dinero? ¿Quién es ahí el que se encarga? ¿El mismo Estado? ¿O hay alguien específico? Claro, fundamentalmente el Estado, a través de todos los años, se tiene que conformar un presupuesto que tiene que ser aprobado. Es un presupuesto que presenta el Presidente de la República al Senado y tiene que aprobarse por el Senado. Existe obviamente una unidad, una dirección del gobierno central que es la encargada de llevar adelante esta planificación. Obviamente esto se planifica, no es que uno en definitiva llegue y pida como servicio una determinada cantidad de plata. Efectivamente el ministro de Hacienda tiene participación en esto, al igual que el Ministerio de Hacienda y varios otros servicios, por así decirlo, que están encargados de ir tomando el presupuesto que tiene nuestro país e ir destinándolo a determinadas áreas de inversión. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Respecto a lo que está explicando, según lo que usted dijo, entonces, aplicar un impuesto, o sea, hoy en día aplicar un impuesto a los súper ricos, como mencionó antes, ¿sería inconstitucional? Es un tema que se discute. Yo creo que es un tema que se discute, porque en el fondo uno tiene que ser preciso en eso. Y hay quienes sostienen que, en virtud del principio de la no afectación, claro, uno no podría, en definitiva, establecer un determinado impuesto que haya relación con un objetivo determinado. Pero también es cierto que existen impuestos que están establecidos en términos bastante específicos. Por ejemplo, me salgo un poco de la lógica esta de los impuestos orientados a determinadas inversiones y me voy a cuestiones más prácticas. Uno podría decir, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los impuestos que están destinados a gravar a ciertas actividades o ciertos bienes? Porque eso sí se puede hacer. Si lo que, en definitiva, yo estoy prohibiendo es que los dineros que se recaudan a través de gravar una determinada actividad o gravar, por ejemplo, un determinado tipo de bienes, per se tengan como destino ya definido, no sé si me entienden. A mi juicio no hay problema con que uno quiera gravar lo relativo al consumo de alcohol o de tabaco, o a la lectura, o no hay problema con que uno quiera gravar las contribuciones de bienes raíces. El objetivo es que ese gravamen no puede tener un objetivo ya determinado y que diga todo lo que se recaude, a través del impuesto establecido respecto a los bienes inmuebles, las contribuciones, se va a destinar a salud. No se me entiende, sino que lo que se hace es que todo lo que se recauda se va echando, por así decirlo, como a un bolso común y luego ya se van haciendo las distintas distribuciones. Entonces, ¿entiendes? Profe, no sé si se ha escuchado, o sea, que dicen que, por ejemplo, el impuesto, no estoy seguro, pero creo que la bencina tiene un impuesto específico, ¿no es cierto? Claro. Que dicen que va totalmente destinado al arreglo de calle y esas cosas, entonces eso no es así. Lo que pasa es que, ojo, es una situación súper especialísima y producto de determinadas circunstancias se ha mantenido, porque ese impuesto que se estableció durante la dictadura, los últimos años de la dictadura, si no recuerdo bien la época, ese impuesto tenía por objeto recaudar dinero para financiar la reconstrucción, si no me equivoco, de determinadas ciudades que habían sido dañadas por unos temporales, algo así. Lo que pasa es que después el tema se mantuvo, se dejó y nunca se derogó. Pero efectivamente el ejemplo que plantea usted está súper bien, pero yo lo miraría desde la otra perspectiva. Yo creo que no se tiene que hacer.
Y hasta el día de hoy, efectivamente, este impuesto especial que graba a la bencina, todos opinan, pero nadie ha tomado la decisión de derogarlo, porque precisamente, a mi juicio, atenta contra la no afectación del tributo. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Alguien iba a preguntar? Porque escuché algo. Yo mismo, profe. Es que no me quedó claro entonces. Sin importar el fin que tenga el impuesto, volviendo a la primera pregunta, si yo quiero aplicar un impuesto, o sea, al presidente quiere aplicar un impuesto a los súper ricos, en este momento, actualmente, no se podría hacer por lo que mencionó, por ejemplo, con la guía tributaria. Es que lo que pasa es que usted está confundiendo a quién voy a grabar o el hecho que se va a grabar versus para qué se va a destinar ese dinero. Yo creo que no hay problema con grabar una actividad específica o con grabar a un determinado o establecer un determinado impuesto que grave a un determinado grupo de personas, sino que lo que no se puede hacer es que ese impuesto, lo que se recauda en virtud de ese impuesto, se destina a un fin específico, que no es lo mismo. No sé si me explico. No, sí, profe, pero por ejemplo, los principios que explica usted, el aplicar un impuesto a los súper ricos no sería en contra con el principio de la igualdad del tributo. Es que depende. Depende, ¿por qué? El trato tiene que ser igualitario ante la ley, pero también hay ciertas circunstancias que diferencian a un sujeto, a un contribuyente respecto del otro, porque en rigor lo que tiene que existir, sin perjuicio de que tiene que existir igualdad ante el hecho grabado, tiene que existir igualdad respecto al hecho grabado. Y evidentemente que existen distintas situaciones que van posibilitando que este hecho grabado no tenga las mismas repercusiones de un grupo determinado con respecto al otro. Por lo tanto, a la pregunta que usted me efectúa de si es legal o constitucional grabar algún determinado grupo de la población, yo creo que en principio no sería inconstitucional. Pero claro, habría que buscar el fundamento de la modificación que se quiere implementar, porque yo podría preguntarle de otra manera: ¿a usted le parece justo que todos paguen el mismo impuesto? No. Siento que hay gente que debería pagar más, pero finalmente quizás es más viable que sea todo por igual, ¿o no? Es que yo no sé si sea más viable. Yo creo que lo que no puede ser es arbitrario. ¿Ah? Yo creo que no puede ser arbitrario el establecimiento de un determinado impuesto. Pero cuando uno, por ejemplo, alude a la igualdad ante la ley, la pregunta es, ¿la ley puede discriminar? Se lo pregunto a usted. Porque eso fallaba su pregunta y así ya quiero llevarlo para responderlo. ¿La ley puede discriminar? ¿Se puede discriminar? No, se supone que no. No, no se puede discriminar. ¿O no se puede discriminar arbitrariamente? No, profe, ahí me mató, no sé. En red ya. Sí se puede, pero no arbitrariamente, ¿no? Claro, ¿quién dijo eso? Tomás. Yo creo que el tema pasa por eso. ¿Puedo discriminar? Puedo discriminar, ojo, tómenlo como puedo hacer diferencias. ¿Puedo hacer diferencias? ¿Puedo hacer diferencias? ¿Sí o no? Claro. ¿Ya? ¿Sí? Se puede hacer diferencias, ¿cierto? Mientras no sea arbitraria. Mientras no sean arbitrarias. Y a mi juicio, el considerar ese tipo de diferencias, que no son arbitrarias, sino que son fundadas y con arreglo a derecho, no implican quebrantar o infringir la igualdad. Porque, ojo, no se pierdan en esto. Cuando uno establece ciertas diferencias, ciertas discriminaciones, pueden ser favorables precisamente para un grupo determinado, ¿o no?
Si yo establezco, por ejemplo, un determinado, que a propósito de un determinado impuesto, la empresa que contrate más de un 40% o más de un 50% de mujeres va a obtener determinadas exenciones tributarias. Estoy ahí haciendo alguna diferencia, ¿no? Sí. ¿No es cierto? Y esa sería una diferencia o una discriminación arbitraria, ¿no? ¿Sería arbitrario eso? No, ¿no es cierto? Pareciera que no. Y en razón de lo mismo, sigo con el ejemplo, y uno podría decir, bueno, aquí efectivamente ha habido a lo mejor una suerte como discriminación. Pero ¿cuál ha sido el objetivo de fondo? ¿Cuál ha sido el objetivo definitivo? Establecer lo que se denomina una discriminación positiva. En el sentido de que si una empresa determinada contrata un mayor porcentaje de mujeres entre sus trabajadores, va a obtener determinadas exenciones tributarias. Y no hay ningún tipo de arbitrariedad. Por lo tanto, en cuanto a lo que decía usted, si a mí me parece pertinente que haya un impuesto, por ejemplo, que grabara a los súper ricos, yo no sé si el concepto es el más feliz o el más idóneo. Pero yo creo que como en otros países, soy un convencido que el que tiene más ingresos debiera pagar más. Ahora, también hay que ser súper sincero. En países como Chile, los impuestos no son de los más altos tampoco. Y por otro lado, aquí tomo lo que dijo una compañera hace cuando partimos la clase. Dijo, claro, Chile podría ser distinto, podría ser mejor, podría no malgastarse el dinero, y eso también posibilitaría que uno pagara como más contento y más convencido los impuestos. No sé si les parece. ¿Están de acuerdo, no? Sí. Pero bueno, eso es como un tema debatible, ¿eh? Por eso que también, bueno, le agradezco la pregunta, porque es un tema que ustedes dicen que no están de acuerdo. Aquí no hay, esto no es matemática, cuando aquí este es un tema súper contingente, además. Acuérdense que hace poquito que se está discutiendo, desde hace un tiempo, y hasta hace poco, hace poquito, como dije, se está discutiendo el tema de presentar algún tipo de iniciativa que busque que las personas que tienen mayores ingresos paguen más lucas en razón de impuestos. Por eso es que les digo, más que una cuestión como de verdad absoluta, en estas materias son súper discutibles. Yo tengo una visión bien particular, pero capaz que alguno de ustedes no esté de acuerdo conmigo, y si lo sabe argumentar, me parece súper legítimo. ¿Y cuál es su postura, profe? Mi postura es que debiera haber una suerte como de proporcionalidad, porque cuando pagan más, los que tienen más. Yo también pienso algo así, similar. Creo que es legítimo, es justo. Pero además hay un tema que no es menos importante, y es que yo creo que debieran pagar más los que tienen más, pero también lo recaudado debiera ser reorientado a determinadas áreas o actividades que hoy día requieren más impuestos, perdón, más financiamiento. Y en donde hoy día debiéramos democratizar mejor el acceso a un buen servicio. Salud, educación, calidad de vida. ¿Sí? Calidad de vida. Uno dice, de repente, uno se queda con el abanico de garantías o derechos que se reclamaban ya en los 80, en los 90. Pero hoy día, por ejemplo, el hecho de que la gente tenga una mejor calidad de vida me parece que es un derecho casi que debiera estar consagrado constitucionalmente. Y no quiero con esto ni hacer apologías políticas, ni entrar en la clase un discurso político, sino que al contrario. Creo que uno debiera también, el día que se va a empezar a discutir un tema como es la nueva constitución, empezar a poner en la mesa de discusión temas tan importantes como, por ejemplo, la calidad de vida.
¿Por qué en determinados sectores de nuestro país hay un mayor porcentaje de inversión en áreas verdes versus una menor inversión desde el punto de vista porcentual en áreas verdes? Y justo si uno analiza eso, constata que la mayor inversión está, por ejemplo, en Santiago, en los sectores acomodados, y la menor inversión está en los sectores populares. Entonces, insisto, ¿no? Esto no es un comentario político, sino que es un comentario que surge desde la base de cómo generamos que esto sea un país un poquito más equitativo. Y créanme que eso tiene mucho que ver con el tema de la recaudación y cómo nosotros nos enfrentamos al tema de los tributos, al tema de los impuestos, al tema de cómo debieran tributar las personas en razón, a mi juicio, de su capacidad económica o financiera, como quieren llamar ustedes. Ahora, otra cosa es, y aquí vuelvo a citar a la compañera que habló al principio, otra cosa es cómo se destinan o a qué se destinan o la forma como se destinan esos recursos. Ahí yo creo que hay que hacer también un doble clic en todo lo que es transparencia, probidad, transparencia, eficiencia en el uso de los recursos públicos. ¿Les parece, no? ¿Están de acuerdo conmigo, no? ¿O estoy hablando con, ya, o me fui en la ola? ¿Qué piensan ustedes? Ah, profe, está bien. Es que está hablando, de hecho, de los derechos básicos que debería tener cada persona. La educación es lo más mínimo que uno debería tener. La salud. ¿De verdad? Me parece. Bueno, vamos a seguir. Y les voy a ir contando que en cuanto a los impuestos, evidentemente existen, ya hemos conversado harto de esto, varios tipos de impuestos. Hay una primera clasificación que también lo señaló una compañera en una intervención anterior, o un compañero, no recuerdo, en donde se aludía a ciertos impuestos que son fiscales y ciertos impuestos que son municipales, y que dicen relación fundamentalmente con los distintos órganos que van a fiscalizar el cumplimiento del pago de estos derechos. A su vez, en el caso de los impuestos fiscales, estos se van a clasificar en impuestos fiscales internos y externos. Los primeros, obviamente, son aquellos que van a grabar ciertas operaciones, transacciones o bienes que se hayan realizado o que se encuentren situados o emplazados en nuestro país. Esos son los impuestos fiscales internos. La palabra lo dice todo, prácticamente. Dentro de estos tenemos varios de los conocidos, porque hemos ido comentando en el curso de esta clase. Miren, lo más importante es el IVA y la renta. ¿Quiénes fiscalizan el pago de estos impuestos? ¿O quién fiscaliza el pago de estos impuestos? El servicio impuesto. ¿Ya? El servicio impuesto. Y tratándose de los impuestos fiscales, pero externos, que son aquellos, obviamente, que ya no graban transacciones, bienes, operaciones, transacciones o bienes que están, por así decirlo, situados en el país, sino que se refieren a ciertas operaciones que dicen relación con el comercio internacional de mercaderías, y que por lo tanto tienen una complejidad mayor, son fiscalizados desde el punto de vista del pago de la contribución por el Servicio Nacional de Aduanas. Por lo tanto, desde el punto de vista de la fiscalización, podríamos decir, a la luz de lo que les he comentado, que existen dos órganos que están a cargo de esta fiscalización. Servicio de Impuestos Internos por una parte y Servicio de Nacional de Aduanas por otro lado. Pero por otra parte también existe otro tipo de impuestos que son aquellos impuestos municipales, ¿ya? Y los impuestos municipales son aquellos que están contemplados en la Ley de Renta y respecto a los cuales son los municipios los encargados de recaudarlos, de fiscalizar, por una parte, el otorgamiento de estas patentes, entre comillas, y además de recaudar dicho impuesto
de fiscalizar y recaudar dicho impuesto para efectos de, con esto también, ir garantizando la recaudación y el ingreso de estos impuestos a arcas municipales. Por lo tanto, en términos muy generales, si tuviéramos que eludir a lo anterior, podríamos decir que existen impuestos tanto fiscales como municipales, y que a su vez los fiscales se van a dividir en internos y externos con las distintas particularidades que yo les he ido señalando. Un tercer tema, bueno, ya entrándonos en la estructura, en la orgánica de esta materia, podríamos decir que el derecho tributario o las normas de derecho tributario están contempladas mayoritariamente en el Código Tributario, sin perjuicio que existen una serie de normas que están comprendidas en ciertas leyes especiales. ¿Ya? En ciertas leyes especiales. Estas normas se aplican a materias de tributación fiscal interna. Esto quiere decir que estos cuerpos legislativos especialmente van a regular materias que dicen relación con el ámbito tributario en el contexto de nuestro país. Como les decía con anterioridad, estas van a ser fiscalizadas por el Servicio de Impuestos Internos, y además hacerles presente que existen ciertas hipótesis de doble tributación, doble tributación internacional, y que, en que desde ese punto de vista, o en esto, sí, yo lo digo, desde ese punto de vista, va a ser el Código Tributario quien faculta al Presidente de la República para dictar determinadas normas que puedan eventualmente o eliminar o atenuar los efectos de esta doble tributación. Lo importante es que tengan ustedes en cuenta que existen una serie de normas que regulan materias propias del derecho en términos generales, del derecho tributario. Que algunas de estas normas se encuentran contempladas en el Código Tributario, así como también en ciertas normas especiales, y que estas versan fundamentalmente o apuntan a regular las relaciones que se dan entre el fisco de Chile, como en términos generales, como ente recaudador, con los contribuyentes y los agentes retenedores, en el contexto precisamente de la recaudación y fiscalización de estos impuestos. Eso. En términos más específicos, podríamos decir que en el Código Tributario se encuentran ciertas normas generales de derecho tributario, le insisto, sin perjuicio que existen otras normas especiales que también establecen o que también contienen normas de carácter tributario y que se refieren o aluden a aspectos tales como la administración, la fiscalización y el pago de impuestos, que dicen relación con apremios y con infracciones y sanciones, y también con el establecimiento de el tribunal competente, de procedimientos y de la prescripción. Por lo tanto, es importante que tengamos muy presente este tema. El Código Tributario establece una serie de, o consagra, o contempla, una serie de materias que en el fondo regulan distintos aspectos, como ustedes pueden leer en la presentación, que van desde la administración, pasando por la fiscalización, por el pago de impuestos, por la forma de pago de impuestos, pasando luego ya a aspectos más bien sancionatorios, el establecimiento de determinadas conductas. ¿Sí? Dígame. ¿Qué son los apremios? Nunca había escuchado esa palabra. Los apremios son fundamentalmente las multas o los arrestos.
Ya, perfecto. Son sanciones. Cuando usted escuche la, o cuando observe la expresión apremio, tómela como sinónimo de sanción. Los apremios, por lo general, van a ser cierta imposición de ciertas multas. Yo diría que si uno pudiera a lo mejor definirlo con ejemplo, de manera gradual, uno podría decir que son apremios las amonestaciones, las sanciones, perdón, las amonestaciones, las multas, las órdenes de arresto. Todas dicen relación con precisamente el rol sancionatorio del fisco a través de los órganos encargados de la fiscalización. ¿Cuáles serían los órganos encargados de la fiscalización de conformidad a lo que hemos ido hablando? ¿Los órganos? ¿O los servicios de fiscalización? A veces cuando, no sé, pues saca multa a los carabineros, ¿no? No, pero estamos hablando del ámbito tributario. No sé, profe. ¿Ya? ¿Cómo no sabe? Sea sincero, no. Lo dije. ¿Se dan cuenta que ustedes escuchan, pero no asimilan algunas cosas que les dije? ¿Quién me dice? Lo saben, no. Tengo súper claro que lo saben, pero hay que empezar a asociarlo. ¿Cuáles serían? El servicio impuesto externo, ¿no? ¡Excelente! ¿Quién lo dijo? Ah. Ahí hay uno. ¿Ya? ¿Quién lo dijo? ¿Quién respondió? ¿Quién respondió? Bueno, el que respondió acaba de perderse un 7, porque no dijo quién era. El servicio impuesto interno es uno. ¿Y cuál sería el otro? El Servicio Nacional de Aduana. El Servicio Nacional de Aduana. Excelente. Monserrate. Ah, son los dos que había mencionado antes, entonces. Exactamente. Ay, que soy Acuérdense de las operaciones, las transacciones, de los bienes que están situados dentro del país, Servicio Impuesto Interno. Y por otro lado, Servicio Nacional de Aduana. Por ejemplo, ¿quién? Imagínense que tenemos un negocio con la Antonia. ¿Está la Antonia Contreras, no? ¿Antonia Contreras está? No está. Monserrat sí está. ¿Qué, profe? Dígame. Ya, imaginémonos que ponemos un negocio, Monserrat. Un negocio, ponemos un café con pastelería y vendemos ahí, no sé, medias lunas, vendemos muffins, vendemos, ¿cómo se llama? Vendemos de todo, incluido helado y todo. Ese es nuestro giro. Empezamos a vender, y cuando nosotros efectuamos una venta a Montserrat, ¿qué tenemos que emitir? Una boleta, bien. ¿Y por qué crees tú, estimada Montserrat, que tenemos que emitir una boleta? Diga, no. Profe, no sé si está bien, pero... Tírese el pillero, sin miedo. Se supone que es la forma para que después nos regulen como los impuestos, el IVA. Exactamente, pues eso es. Yo voy a emitir la boleta, luego tengo la obligación de llevar un registro a esa boleta, ¿no es cierto? Después tengo que sumar las ventas del día, las ventas del mes. Después tengo que hacer un balance contable. Y ahí se va a ir calculando precisamente el impuesto. Bueno, y además cuando emito la boleta, se está en definitiva pagando el impuesto, se paga el impuesto que es el IVA. Por último, Montserrat, y si yo no doy ese impuesto, si no doy esa boleta, ¿quién debiera fiscalizarme? ¿Y qué pasa si me fiscalizan y yo no di la boleta? Uy, profe, no tengo idea.
No importa. ¿Quién debería fiscalizar eso? ¿Quién sabe? ¿Quién debería fiscalizarme? Daniel Guerrero. Nayeli, ¿quiere hablar? Profe, ¿no es la inspección de trabajo? No es la inspección del trabajo. ¿Cuál era la pregunta, profe, que me había preguntado a mí? Que estábamos en el ejemplo de que con Montserrat pusimos el negocio, pusimos una cafetería. Vendemos café, vendemos además pasteles, helado. Ya llegamos a la conclusión de que obviamente tenemos que emitir boleta para efectos de que se determine y se pague el impuesto. Pero si yo no emito boleta, ¿me expongo a algo? ¿Quién me tiene que fiscalizar y qué me puede pasar si yo no emito una boleta? ¿Lo fiscaliza el servicio de impuesto interno o no, profe? ¿Cómo se había dicho? Perfecto, lo fiscaliza el servicio de impuesto interno. Y al no entregar boleta, ¿es como que usted no está dando cuenta de que está pagando impuestos o no? Ya, estoy cometiendo una infracción. Claro. Y obviamente, si yo cometí una infracción, ¿qué me van a aplicar? Una multa, ¿o no? Una multa, exacto. Es como por evasión de impuestos, ¿no? Algo así. No tanto para... Sí, podría ser... Lo que pasa es que en realidad decir evasión de impuestos porque nos diste una boleta de 40 mil pesos suena como bien fuerte. Pero es en el fondo por no cumplir con una obligación de carácter tributaria que tiene uno como contribuyente, en el ejemplo que estábamos poniendo. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ya, vamos a seguir con unas definiciones. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Son definiciones que a mi juicio ustedes debieran manejar, más o menos. Ojo que este tema yo lo pregunto harto en la última prueba, así que les pido que lo estudien. Este PowerPoint es cortito, tiene 20 hojas, está como lo básico, pero yo les rogaría que lo complementen con el apunte que les subí, que un apunte que debe tener unas 30 páginas, una cosa así, no es muy largo. Un apunte re interesante además porque lo escribe un abogado que escribe temas de derecho y emprendimiento, así que está hecho en un lenguaje bien digerible, ¿ya? Bastante más entrete que estar leyéndose el código. El primer concepto o definición que vamos a revisar es el de obligación tributaria. Este es clave. Esto es clave, clave, clave. ¿Qué es la obligación tributaria? Recuerden que en algún momento cuando nosotros partimos esto, ¿se acuerdan que aludimos al vínculo de obligación? Y decíamos que la obligación es un vínculo de carácter personal que surge o que va a unir, como una especie de cadena, a los distintos sujetos que son parte de esta relación. Esta relación obligacional, por así decirlo. Entonces, la obligación tributaria podemos definirla como un vínculo de carácter personal, que surge en este caso particular entre el Estado, específicamente, entiéndase por Estado, los distintos entes o servicios públicos encargados de llevar adelante la recaudación o la fiscalización de estos impuestos, y el sujeto pasivo, ¿ya? El sujeto pasivo que va a ser, en este caso, el que va a tener que pagar dicho impuesto, el contribuyente. Por lo tanto, de este concepto me interesa que manejen o que tengan claro que cuando nosotros hablamos de una obligación tributaria estamos frente al concepto de un vínculo. De un vínculo obligacional, de un vínculo de carácter personal que surge entre el Estado y distintos órganos recaudadores, fiscalizadores competentes y los sujetos pasivos de esta relación obligacional. Entiéndase por sujeto pasivo a los contribuyentes. ¿Quiénes son los distintos sujetos que intervienen en estas obligaciones, o en esta obligación tributaria? Bueno, va a intervenir el Estado como sujeto activo, va a intervenir el contribuyente como sujeto pasivo y va a intervenir un tercero responsable como un agente retenedor, que en definitiva
va a ser el que en determinadas circunstancias va, comillas, a tomar, de ahí el concepto este de retenedor, un determinado porcentaje, por ejemplo, de una remuneración de un trabajador, y va a ser el encargado de pagar ese impuesto en arcas fiscales. Otro concepto importante al efecto es el de hecho gravado. También es fundamental, ya hemos aludido a él, ya hemos hablado respecto a este concepto, y decíamos que podemos calificarlo como un conjunto de circunstancias que están hipotéticamente previstas en la norma, y cuya realización lo que provoca es el nacimiento de la obligación o de una obligación tributaria en concreto. Entonces, cuando nosotros nos señalen o nos pregunten qué entendemos por hecho gravado, lo que tenemos que tener en mente es que el hecho gravado consiste en un conjunto de circunstancias, conjunto de hechos, por así decirlo, que están hipotéticamente previstos o contenidos en la norma jurídica, y cuya realización provoca el nacimiento de la obligación tributaria. ¿No se entiende? Ahí está el vínculo. La realización de esas circunstancias, o de esos hechos, la realización de esas circunstancias, o de esos hechos que están hipotéticamente previstos o contemplados en la norma, son los que provocan el nacimiento de la obligación tributaria que ya definimos hace unos minutos. ¿Están claros estos tres conceptos? ¿Las nociones de estos tres conceptos? No estoy pidiendo que se lo sepan de memoria, pero ¿les quedan claras las nociones de estos tres conceptos? Sí, profe. Profe, por mi parte, yo no entendí muy bien lo del agente retenedor. El agente retenedor es un sujeto que interviene en la relación obligacional y que es el encargado, en el fondo, y retiene determinados recursos. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha, profe. Ya. Él retiene determinados recursos para efectos de pagar el impuesto de un determinado sujeto. Ejemplo típico, cuando ustedes alguna vez han escuchado hablar de las boletas de honorario, de las personas que trabajan a honorario. Sí. ¿Sí? Ya. Cuando una persona presta servicios profesionales, por ejemplo, tiene que emitir una boleta de honorario. Ahí, en ese caso, se hace un descuento que equivale a un porcentaje determinado respecto del honorario. El honorario puede ser, por ejemplo, 100, pero hay que descontarle un determinado porcentaje, X%, y que ese impuesto es retenido por el sujeto que recibió el servicio, o bien por el contribuyente, es retenido, es incorporado a las arcas fiscales, y luego se emite la boleta. No sé si me entienden. ¿Alguna vez han visto una boleta de honorario, no? ¿Se entiende? Sí, profe, yo al menos entendí. En el fondo, yo te cobro 100 por un determinado servicio, pero cuando yo emito mi boleta de mi honorario, tengo que efectuar un descuento. Ese descuento es un 10,7%, 10,7%, si no me equivoco. Yo, de los 100, en rigor lo que voy a recibir va a ser esos 100 menos ese 10,7%. Porque ese 10,7% es lo que yo tengo que pagar en impuesto una vez que yo emita la boleta. ¿Ya? Una vez que yo emita la boleta. Entonces, desde ese punto de vista, yo lo que voy a recibir no va a ser el total, sino que va a ser el total más menos el descuento.
Y ese porcentaje que correspondía al impuesto, yo después lo puedo recuperar. Y cuando se recupera en el mes de abril, por lo general, una vez que se ha prestado, una vez que ya se ha efectuado la declaración del impuesto a la renta. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Sigamos. Ya. Otro concepto importante, base imponible, por ejemplo. Base imponible es la cuantificación del hecho gravado. Base imponible es la cuantificación del hecho gravado. Y ustedes tengan en mente ahí que, en el fondo, es la cifra sobre la cual se aplica la tasa real o presunta del impuesto para efectos de su cuantificación, para efectos de la determinación, por así decirlo, del impuesto final. La tasa, bueno, es el porcentaje que se aplica a la base proporcional o progresiva o regresiva, en función del tiempo del impuesto también. Tributo, aquí hay que distinguir, el tributo es aquel ingreso público que se origina del vínculo jurídico que es creado por la ley, y por el que una persona determinada se encuentra en la necesidad de entregar al Estado una cierta cantidad de dinero. Este es un concepto más bien genérico, toda vez que si nosotros tomamos en consideración el concepto genérico de tributo, podríamos decir que dentro de este concepto subyacen otros conceptos como el de impuesto, el de tasa, el de contribución. Podríamos decir que el concepto general, el concepto genérico va a ser el de tributo, como todo aquel ingreso público que se va a originar producto del cumplimiento de una determinada obligación tributaria, que va a implicar obviamente el pago de un determinado impuesto, es decir, que va a poner a determinadas personas que se denominan contribuyentes en la necesidad de entregar al Estado una determinada cantidad, comúnmente dinero para el cumplimiento de los fines que se ha propuesto, que se ha trazado el Estado. Es el concepto de tributo. Y ahí uno puede distinguir otros conceptos como el de impuesto, el de tasa, el de contribución, ¿no es cierto? En cuanto a los impuestos, también esto se los comento en términos muy generales, hay distintos tipos de impuestos, impuestos directos, impuestos indirectos, impuestos de declaración, impuestos de retención. Hay algunos que graban, por ejemplo, graban la renta, otros que graban determinadas operaciones, como por ejemplo una compraventa de determinados servicios. Otros que van a grabar el uso de un determinado bien, por ejemplo, o el consumo de un determinado bien. Hay otros que graban la prestación de servicios. Por lo tanto, el hecho grabado va a ser diverso, y eso también va a significar que existan distintos tipos de impuestos. En esta primera parte vamos a llegar acá, hasta acá. Son las 17:04. Paremos un ratito para que descansen y volvemos a las 17:15. ¿Les parece? Sí, profe. Ya, ok. Vamos a suspender.